Hola, hola, ¿qué tal mis amigos del YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy desde donde quiera que nos estén viendo? Les mando un gran abrazo, un gran saludo amigos. Y pues bueno, el día de hoy les traemos una nueva rola. Y bueno, pues esta rola se llama Arriba Nuevo León. Nada más espérenme un poco, la voy a teclear aquí. Esta rola es de Los Invasores de Nuevo León y pues originalmente está tocada en acordeón de mi, en el tono de mi. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Mi acordeón está en el tono de sol y pues la vamos a tocar un poco más alta. La vamos a tocar en la escala de fa en un acordeón de sol. Entonces, este es un huapango de Los Invasores. Y pues bueno, por ahí me la encargaron de tarea y pues bueno, apenas me la estoy aprendiendo bien, no la traigo, bueno, más bien dicho, la traigo a mi estilo. Ahorita se los voy a pasar completita la canción, nada más toqué una parte porque si ya saben, ¿no? Un huapango pues puede durar hasta 4 o 5 minutos inclusive, ¿no? Entonces, pues nada más les traje una pequeña parte para nada más demostrarle. Más o menos la velocidad normal y ahorita vamos a pasárseles lo que viene siendo las pisadas, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta tecla, con esta nota. Recuerden que todas estas notas que les voy a traer a continuación van a ir con el fuelle hacia afuera. Y ahorita en la siguiente parte se la vamos a traer algunas pisadas con el fuelle hacia adentro, ¿no? Recuerden que esta parte, por lo menos esta, está en la escala de fa y la siguiente cambia a si bemol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta nota. Y después tocamos este. Nada más ponga mucha atención. Otra vez. Después vamos a hacer esto. Luego tocamos dos veces estas dos notas, subimos y estas dos. ¿Sí? La otra se parece un poquito, ¿no? Va de la siguiente manera. Otra vez. Y vamos a cambiar ahora a notas sencillas. Bueno, la siguiente parte va de la siguiente manera. Esa parte es exactamente la primerita que se las pasé, ¿no? Nada más que la siguiente parte, que es en notas sencillas, va a cambiar un poquito. Va de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Subimos. Y luego la siguiente parte va de la siguiente manera. Otra vez. Otra
Bien, esa parte la van a tocar dos veces. Y en lugar de hacer esto, nada más se quedan aquí en fa. Y bueno, esa la van a tocar, pues originalmente en la canción está dos veces y después cambia de tono, pero ustedes la pueden tocar las veces que ustedes quieran esa parte, ¿no? Entonces yo les recomendaría que fueran dos, de dos a más veces, ¿no? Bueno, la siguiente parte va de la siguiente manera. Van a hacer esto. Esa parte va a cambiar a si bemol. Entonces, vamos a empezar con esta nota. Y vamos a hacer esto. ¿Sí? Primero dos veces aquí. Y aquí en si bemol. Con estas dos notas. Luego hacemos esto. Y agregamos esta de arriba. Esta hacia adentro. Y luego hacemos esto. Hacia adentro también. Y otra vez se repite. Nada más que aquí va a cambiar un poquito. Va a llevar una escala hacia atrás. Y luego hacemos esto. Adentro, hacia afuera, hacia adentro, y luego hacemos esto. Y luego la repetimos otra vez. ¿Sí? Y luego hacemos esto. ¿Sí? Y luego la otra parte ya no va a llevar esta parte. Simplemente va a llevar así. Acabamos aquí en si bemol. Y se repite lo que es el huapango otra vez. La típica escala hacia atrás para acabar lo que es un huapango. La verdad se escucha bien y está sencillo. La hacemos de la siguiente manera. Cuando tocamos esta parte, ya saben que es dos veces. Y luego hacemos esto. Para acabarla, hacemos esto. Y básicamente esa es la canción. Ya saben que ustedes pueden darle las vueltas que ustedes quieran. Es nada más las que ustedes quieran, ¿no? Le pueden dar dos, tres vueltas. Si tocan en un grupo y están bailando y se animan, pues yo creo que les van a dar muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto.
Bien, pues creo que sería todo por el momento, por el día de hoy, por el video de este momento y pues yo creo que nos vemos hasta la próxima, amigos. Denle me gusta, suscríbanse, recomienden los videos y pues nos vemos hasta la próxima. Un gran saludo, amigos. Chao.